Humano. Bienvenido a un nuevo episodio de la serie Lugares Patrimonio de la Humanidad. Río de Janeiro fue designado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 2012 como bien cultural. El sitio aparece inscrito como Paisajes Cariocas entre la montaña y el mar y destaca la dimensión de la ciudad como asentamiento urbano excepcional más que el patrimonio construido que ésta contiene. Une los elementos naturales clave que han inspirado el desarrollo urbano, desde las cumbres de las montañas del Parque Nacional de Tijuca hasta el mar. Incluye también los jardines botánicos creados en 1808, la cumbre del Corcovado con su famoso Cristo, las colinas que rodean la bahía de Guanabara y los amplios paisajes de la bahía de Copacabana, escenario de la cultura viviente de esta espectacular ciudad. Con esta inscripción se reconoce también a Río de Janeiro la inspiración artística que ha brindado a músicos, paisajistas y urbanistas. Cualquier época del año es buena para visitar Río de Janeiro. Si lo haces durante la temporada alta de turismo, que va de diciembre a marzo, durante el verano brasileño, cuando las temperaturas son cálidas, disfrutarás de más festividades y eventos que durante otros meses. Pero también hay más turistas y los precios pueden ser más altos. De mayo a septiembre el clima es más fresco y seco, lo que lo convierte en un periodo ideal para disfrutar de la playa y hacer senderismo en la naturaleza circundante. Evitas las multitudes y puedes disfrutar de la ciudad con más tranquilidad. Un top rápido de 10 atracciones entre las más visitadas en Río de Janeiro. La Montaña del Pan de Azúcar, un punto panorámico e icónico de la ciudad, desde donde se pueden disfrutar de vistas espectaculares de Río de Janeiro y su bahía. Subir hasta la cima usando el teleférico que sale cada 20 minutos y que recorre los 1400 metros que separan los morros de Babilonia y Urca es una experiencia única. El Cristo Redentor. La icónica estatua del Cristo Redentor, ubicada en la cima del Cerro Corcovado, es uno de los monumentos más famosos de Río de Janeiro y también ofrece impresionantes vistas panorámicas de la ciudad. Pocos saben que el Cristo fue construido con la ayuda de una empresa francesa y que se tardaron nueve años en completarlo. También se dice que la estatua fue construida para proteger la ciudad de los rayos y tormentas. Las playas de Copacabana e Ipanema, famosas en todo el mundo por su belleza y su ambiente vibrante. Dante. Son el lugar ideal para tomar el sol, disfrutar de deportes acuáticos o simplemente pasearse para lucir el tanga y relajarse en la arena. El Jardín Botánico, el de Río, es uno de los más grandes y bellos de Brasil, con una impresionante colección de plantas y árboles de todo el mundo. Si te paseas por él, puede que te topes con una estatua de alguien con una expresión relajada y una pierna cruzada que no esperarías encontrar. Albert Einstein. Escalera Celarón. Esta es una obra de arte hecha por el artista chileno Jorge Celarón, que consta de más de 200 escalones y está decorada con mosaicos coloridos. El Sambódromo, el famoso lugar donde se celebra el Carnaval de Río de Janeiro, uno de los mayores festivales del mundo. Aunque está vacío durante la mayor parte del año, es posible visitarlo y conocer más sobre la historia y la cultura del carnaval. Año del primer festival... 1932. La popularidad ahora de la samba nada tiene que ver con la de entonces. En la década de 1930, la samba fue considerada por las autoridades como una música indecente y fue prohibida en algunos lugares públicos. Museo del Mañana. Esta es una obra maestra arquitectónica ubicada en la zona portuaria de la ciudad. Un museo de ciencia y tecnología que explora temas relacionados con la sostenibilidad y el futuro del planeta. Parque Nacional de Tijuca, uno de los mayores bosques urbanos del mundo, que ofrece una amplia variedad de senderos y rutas para explorar la naturaleza de la región. También alberga el famoso Mirador Doña Marta, desde donde se pueden disfrutar de vistas espectaculares de la ciudad de Río y sus alrededores. Museo de Arte Contemporáneo de Niterói, que en realidad se encuentra en la ciudad de Niterói, justo al otro lado de la bahía de Río de Janeiro. Pero lo mencionamos porque su arquitectura única y su ubicación privilegiada en un acantilado con vistas al mar lo convierten en una visita obligada para los amantes del arte y la arquitectura. Y ya llegamos al número 10 y nos quedan varios lugares, así que sugerimos dos grandes atracciones más. Para los amantes del fútbol, el histórico Maracaná, parada obligatoria. Y para los amantes de las letras, la Biblioteca Real. La Biblioteca Nacional de Brasil es la mayor biblioteca de América Latina y la séptima más grande del mundo. Contiene más de 9 millones de libros y documentos. El consejo más importante ha de ser seguridad. Río de Janeiro, como cualquier gran ciudad, tiene algunas áreas que pueden ser peligrosas para los turistas. Es importante estar informado sobre las zonas a evitar, porque por ejemplo, no todas las favelas son iguales. Unas están pacificadas y otras no. Puedes ver el vídeo que nosotros ya tenemos hecho sobre las favelas de esta ciudad para diferenciar unas de otras. En cualquier caso, medidas de precaución básicas como no llevar objetos de valor y evitar caminar por las calles en la noche nunca están de más. El clima es tropical, ya lo sabes, altas temperaturas y humedad durante todo el año, así que lleva ropa ligera y cómoda, así como protector solar y repelente de insectos. Si no tienes ni idea de portugués, una aplicación de traducción en el teléfono móvil para comunicarse en caso de necesidad es recomendable. Dinero, lo habitual. Cambia tu dinero en casas de cambio autorizadas o usa cajeros automáticos de bancos reconocidos. También es importante llevar algo de efectivo y tarjetas de crédito, pero tener precaución en su uso para evitar posibles fraudes. Y ahora que hablamos de dinero, resaltar lo que escuchaste al comienzo. La temporada turística, cuando la demanda sube, es más cara que el resto del año. Los precios también varían por zonas. Barrios de Río de Janeiro, que son conocidos por ser más económicos que otros, incluyen Santa Teresa, un barrio histórico y bohemio de calles empedradas y coloridas casas coloniales. Aunque ha aumentado su popularidad en los últimos años, aún se pueden encontrar opciones de alojamiento y comida a precios razonables. Lapa. Este barrio es conocido por su vida nocturna, sus bares y sus locales de música en vivo. También es el hogar del famoso Arcos Dalapa, una estructura de arcos que antiguamente servía como acueducto y hoy en día es un importante monumento histórico y turístico. Como Santa Teresa, también ha aumentado su popularidad, pero todavía es posible encontrar cama y comida a buenos precios. Flamengo, barrio residencial ubicado cerca del centro de la ciudad, que es una buena opción para quienes buscan alojamiento económico. Cuenta con un parque y una playa, lo que aumenta su atractivo para alojarse. Y Catete, ubicado cerca del centro histórico de Río, es conocido por su ambiente tranquilo y residencial. No es tan turístico como otros barrios, pero los precios son razonables. Investigar con anticipación y comparar precios para encontrar la mejor opción para tu presupuesto siempre es una buena idea. Si sabes dónde quieres ir, el transporte público es bastante económico y una excelente opción para desplazarse por la ciudad. Se puede comprar una tarjeta de transporte llamada RioCard, que permite usar el metro, los autobuses y los trenes urbanos. Y tampoco olvides que Río tiene una cultura vibrante y diversa que incluye muchos eventos gratuitos que se realizan a lo largo del año, como festivales de música, cine y arte. Busca información en Internet o en la oficina de turismo local para conocer los eventos que se realizan durante tu visita. Entre lo que te recomendamos ver, las playas son gratis. A las mencionadas de Copacabana e Ipanema, añade la playa de Leblon. En el Jardín Botánico, la entrada es gratuita los martes. En el Museo de Arte Contemporáneo de Niterói, los miércoles, mismo día que se puede entrar también gratuitamente al Museo de Arte Moderno que cuenta con una impresionante colección de arte contemporáneo y moderno. El Centro Cultural Banco do Brasil ofrece exposiciones de arte, cine, teatro y música, todo de forma gratuita. La escalera Selarón que también mencionamos, acceso gratuito. Ese es el caso del Parque Lage, un parque ubicado al pie del Corcovado en el que uno puede disfrutar con tranquilidad de la naturaleza y que también cuenta con un palacio histórico que ahora funciona como una escuela de arte. En estos lugares Podrías tener que pagar por alguna actividad o servicio que te ofrezcan, pero la entrada es libre de pago. Así que si eres de los que viajan con el presupuesto justito, Río de Janeiro es una ciudad en la que puedes bañarte, pasear y recrearte gratis y alimentarte a buen precio en sus muchos establecimientos de comida rápida o venta ambulante. ¿Te animas a visitarla? Ya nos contarás. O si la conoces, déjanos algún otro consejo para mejor experiencia de quien la visite. Y coméntanos qué otro lugar, patrimonio de la humanidad, te gustaría ver en nuestra serie. Hasta la próxima, la paz.